ahora vamos en busca de esas aguas de horchata que son clásicas acá, que es algo que uno debe de tomar. Y estamos llegando a las aguas de horchata, si mis cálculos no me fallan, y nunca he venido hasta aquí a la izquierda. Por aquí debe de estar. Pongamos atención, porque por aquí ya están las horchatas. Vamos a ver. Y ahí está. Ese es el objetivo. Se cumplió el objetivo a la perfección. La horchatería de Santa Catalina. Aquí mero venimos. Hola, queremos, ¿qué vamos a pedir? La horchata. Pero algo que es clásico, que se moje. Eso, me dijeron que tengo que probar eso aquí en Valencia hoy. Bueno, no hoy, pero aquí. ¿Quieren para tomar aquí o para aquí? Sí, para tomar aquí. ¿Quieren uno entonces y un fartón para probar? ¿O quieres tú el tuyo y yo el mío? La horchata, cada quien la suya y un pan. Y un fartón para cada uno. Vale, pues no, un fartón, no, uno para los dos. Vale, pues si no les importa sentarse por aquí, okay. ¿Están limpiando? Muy bien, gracias. Fartón, se llama fartón. Es lo que vamos a probar aquí. La horchata con el fartón. Y el servicio es como en Japón, súper rapidísimo, ya viene. Ya viene nuestro servicio. Gracias. Amigos de Tips and Travel, estamos en la horchatería de Santa Catalina en Valencia y nos la recomendaron mucho para venir a probar aquí el agua de horchata. Dicen que no es la misma que en México, que es diferente, y te la pedimos con un fartón, que es este panecito. Uh-huh. Nos dieron el panecito y se creo que se mete en el agua, ¿no? Todo esto, las dos aguas y el fartón fueron 6.60 euros. Barato no es, pero bueno, vale la pena, vamos a catarlo. Dicen que hace así. Esto es muy clásico de aquí, Francia. ¿Sí? Sí. Está muy rico el pan. No, yo soy más fan de tomarme el agua sola, pero está bueno. Vienen a Valencia, vengan aquí. Se nos dijeron que esta es visita obligada. Si vienen a Valencia, es tomarse un fartón con una horchata. Visita obligada. Adiós. Pues ya no nos comimos nuestro fartón. Fartón con agua de horchata. Y yo me considero parte catador de aguas de horchata. En México tengo ahí con el... ¿Es de Javier? ¿Es de Javier? ¿Es de Javier?
Saben diferentes, sí, sí, porque por ahí el pequeño Luis, que le mandamos un saludo, y yo tenemos ahí nuestro en búsqueda del agua de horchata perfecta. Ya compramos nuestra nieve de coco. Y es una cosa. ¡Ay! Buenísima, buenísima. Yo soy catador de nieves de coco. Y esta nieve de coco. Como pocas, como pocas. Pequeño Luis, si me estás viendo este video, las nieves de coco, tienes que venir a probarla de mango. Luis también tiene su mango coconut. Luis, tú eres catador de helados de coco. ¿Qué me puedes decir? Delicioso, pero sigue prefiriendo los de los puestecitos de Oaxaca. Por ahí hay una en competencia en Jalapa, en Santa María la Ribera, hay unas muy buenas. Y como dice María, esta es diferente. No sabe como la. Sabe más como a licuadito, será como un. O sea, está más lechosa. Está más lechosa y muy dulce. Y ya para que yo diga que está muy dulce, está bien, sabe bien. Ajá, eso sería bueno preguntar. ¿Esta horchata cómo se hace o de qué es? Porque está buena, pero me quedo con las de México. Ya saben que en Tips and Travel decimos la verdad. 6.60. La horchata vale 2.85 y el fartón vale 90. Ok, esa fue nuestra experiencia con el agua de horchata y el fartón.